Saludos. La semana pasada, el gobierno de Argentina retiró el apoyo para la solicitud que hicieron algunos países en la investigación que hace la Corte Penal Internacional contra los delitos de lesa humanidad y la violación de los derechos humanos del narcotraficante y usurpador del Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro. Pero quiero decirles que eso no importa, porque es un solo país, la mayoría lo hacen los otros, o sea que no va a ser influyente esa decisión de haberse retirado y estamos completamente seguros que prontamente, muy pero muy pronto, vamos a recibir noticias muy importantes de este organismo internacional autónomo, donde se toman decisiones correctas, decisiones firmes y que por supuesto deben tener muy pero muy asustado a Nicolás Maduro y a sus huestes. De allí el invento de unas elecciones hírritas, un Consejo Nacional hírrito, para ellos garantizar que tienen algún tipo de popularidad o de sustento por parte del pueblo de Venezuela. Y no es así, la gente está incómoda, la gente está molesta desde hace muchos años y lo que más prefiere y lo que más desea y lo que más anhela y le pide todos los días a Dios es que precisamente Nicolás Maduro se retire de manera inmediata de Venezuela y que pueda pagar por todos los delitos cometidos, por la muerte de los estudiantes, por la violación de los derechos humanos a los militares que están presos en Ramo Verde o en Boleíta, por la falta de políticas públicas en materia de salud, de educación, por la falta de un pago adecuado que permita que los venezolanos puedan llevar el sustento diario a sus casas. Así que hoy sábado, tengamos fe, tengamos esperanza y prepárate, Maduro, porque la verdad que lo que te viene no nos gustaría estar en tu pellejo.